Este domingo, habitantes del municipio de Ánimas Trujano se dieron cita para llevar a cabo una asamblea comunitaria, en donde exigieron al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca reabrir la convocatoria para elegir a sus concejales. Me coartan mi derecho a participar porque en elección del día 24 de noviembre se eligió únicamente al presidente municipal, no así a los demás concejales. La autoridad municipal en contubernio con un integrante del Instituto Estatal Electoral de Sistemas Normativos Internos y la Mesa de Debates, le dieron el triunfo a cuatro espurios que no ganaron la votación y aún así se quieren montar. Ya nos inconformamos, obtuvimos un fallo por parte del Consejo Electoral donde se determinó una nueva elección. Son ese grupito de 30 personas que están de aquel lado que no permiten que el señor se instale, el señor del presidente del consejo y sus integrantes se instale. Está la policía, aún se están pasando por encima de la seguridad pública, el pueblo está acá presente, exige elecciones. Sin embargo, otro grupo de habitantes se hicieron presentes para impedir una nueva elección, en donde con algunos palos en mano tomaron el Palacio Municipal. Mire, nosotros más que todo lo que estamos pidiendo es que se respeten nuestros usos y costumbres de acuerdo a cómo se ha elegido anteriormente autoridades en esta población. Se realizaron tres asambleas anteriores a esta, donde se llevaba acuerdos de cómo se llevarían las elecciones. Posteriormente, en la última elección, eligió a nuestras autoridades que quedando por mayoría las personas que quedaron integrantes de todo el cabildo. Entonces, por eso nosotros como integrantes de la población estamos inconformes y queremos que se respete únicamente ya las personas que quedaron como integrantes del cabildo y el señor Manuel Cervantes, que es el presidente municipal, que trabaje como debe de ser con ellos ya. Cabe destacar que cuando se le preguntó a uno de los consejeros responsables del GIEPCO sobre lo que sucedería con las elecciones, se hicieron presentes algunas agresiones. Ante esta situación se dieron cita elementos de la policía estatal para evitar confrontaciones entre los habitantes inconformes. Tratamos de instalarnos, tratar de instalar el consejo porque las votaciones inician a la una. De una a cinco es la jornada electoral. Porque les está invitando a que registren candidato y pueden participar. Si tiene credencial de elector es el único requisito para votar. ¿Van a llegar más elementos de seguridad? Es lo que estamos esperando, que lleguen más elementos de seguridad. Con imágenes de Alberto Aquino para MVM Televisión, Angélica Colina.